Ya sabéis que en la descripción tenéis la web de U7Buy, donde podéis comprar monedas de FUT23 y también venderlas para sacar un dinerillo extra. Con el código ABU tenéis un 5% de descuento, así que pasad por la descripción y le echáis un vistazo. También te voy a dejar la página de FIFA Jackpot, donde te registras y puedes abrir sobres virtuales, entre ellos uno con icono asegurado. Con el código ABU tienes un 20% extra, échale un ojo también. Y para terminar te voy a dejar en la descripción camisetafutbol.cn con todas las camisetas nuevas del mundial. Son súper baratas y además con el código ABU, como siempre, tenéis un descuentazo que te ahorra un pico al final. Tenéis envío gratis a cualquier parte del mundo, así que échale un ojo a la descripción. Muy buenas a todos, amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, en el que os iba a enseñar de una manera muy didáctica la plantilla con la que estoy jugando. Lo que pasa es que ha ocurrido, bueno, pues un problema detrás de otro desde que me he puesto a jugar a FIFA hoy. Se me ha desconfigurado el mando unas 4 o 5 veces en 4 o 5 horas, increíble, incluso entre partido y partido teniendo que dar pausa y encajando goles porque se me cambiaban los controles entre un partido y otro, una cosa brutal. Luego hemos tenido prácticamente todo el rato problemas de este estilo. Cuando abandonaba un partido en FUT Champions o lo que sea, se me quedaba el juego pillado, tenía que cerrar el juego y cuando entraba otra vez se me había desconfigurado todo. Total, que el resumen es que el juego está en la mismísima mierda ahora mismo, yo no sé por qué, la verdad, no sé por qué. Y que, bueno, pues os voy a enseñar la plantilla, vamos a ver las recompensas de FUT Champions también, por supuesto. Pero lo vamos a hacer de una manera un poco, pues eso, es que tengo pocas ganas de hablar de este juego ahora mismo. Así que, como quiero enseñar el equipo y quiero que veáis la recompensa, lo vamos a hacer igualmente. Pero eso, que sepáis que hoy estoy, de verdad, que cogí al FIFA y lo partía por la mitad. Así que desde que he llegado a rango 5 estoy regalando partidos, uno detrás de otro. Ahora voy a regalar el último para abrir la recompensa. Y como podéis ver, voy 3-16. 3-16, que es el marcador que llevamos un mes y pico con este marcador, que suma mal todo el rato. Y que en realidad, si pone 16 derrotas, lleváis la mitad, lleváis 8, ¿vale? Y por cada derrota os ha quitado una victoria. Por lo tanto, yo voy 11-8 ahora mismo. Que es casi mejor no poner marcador para poner esta puta mierda que habéis puesto aquí los señores de EA Sports. Pero bueno, como digo, calma. Así que, queridos amigos, vamos a regalar el último. Vamos a regalar el último ya, que es el que nos queda. Y vamos a abrir las recompensas de un rango 5. Que, lógicamente, bueno, pues no está ni bien ni mal. Está bastante decente, la verdad, para hacer 11 victorias y 9 derrotas. Que es lo que te da, bueno, te da incluso con menos derrotas o con una victoria más. Pero bueno, que está bien, ¿vale? Un rango 5 con 3 player pick de estos de oro. Que, sinceramente, es la primera vez que juego FUT Champions con esta recompensa. Porque no me motivaba nada y los dos FUT Champions anteriores no los he jugado. Pero bueno, a ver qué nos sale, si nos sale algún jugador de evento, cosa que veo bastante complicada. Es que vosotros me diréis, de verdad, ¿no preferís rojo? Yo por lo menos sí, porque los rojos suelen ser medio que algunos. Brutal, bueno, brutalísimo. Como digo, vamos a ver si sale algún jugador de evento y pillamos algunas monedas porque falta nos hacen. 87, 85 y el último player pick, 87 también. Pues muy bien, y maravilloso, maravilloso. A ver si acaba ya el Mundial y nos devuelven nuestro equipo de la semana. Que van a conseguir que los echemos de menos. Ojito, van a conseguir que echemos de menos los equipos de la semana. Que me parece una cosa, de verdad, es para lavarlos. Conseguir que echemos de menos, eso es, de verdad, una cosa brutal. Bueno, sobre de 50, chicos, y ahora vemos el equipo rápidamente. Os lo enseño y os cuento un poquito qué me ha parecido todos los jugadores y Vieira en concreto, que la verdad es una bestia, pero bueno, ahora hablaremos un poquito más. Sobre de 100.000 monedas, o no, de 125, que es Ultimate, lógicamente no voy a rascar una carta de evento. Y creo que no me ha tocado una carta de evento en todo lo que va de Mundial, sinceramente. Creo que sí me ha tocado alguna, ha sido de las más malas que había. Pero no cae ni una, no cae ni una, increíble. ¿Cómo no? Esto en un player pick se ha vuelto a quedar pillado una vez más. Una vez más se ha vuelto a quedar esto pillado. Y terminamos con el sobre de 5 únicos más no sé cuántos. Y la verdad es que, bueno, pues también una cosa maravillosa. Frankie de Jong se vendrá por algunas monedas. No está mal, así que nada, lo vendemos y ya está. No recuerdo yo a Frankie de Jong tan rubio, pero bueno. En fin, pues para eso da un FUT Champions. Vamos con el equipo, como digo, lo tenéis en pantalla. No me quiero poner a sacar posición por posición, lo vemos del tirón y ahora vamos analizando un poquito, bueno, lo que es el equipo y cómo funciona in-game, que la verdad me ha gustado bastante para lo rayado que estaba con el juego, me ha gustado bastante. Vamos a empezar porque tenemos, para empezar, bueno, no podía haberle dado química a este Walker, una línea defensiva con Walker de lateral derecho, Theo Hernández de lateral izquierdo, Ricardo Carballo y
Tomori rojito, ¿vale? Una línea defensiva, la verdad, bastante fiable. Este Ricardo Carvalho, ya sabéis que me tocó en uno de los aros asegurados. Y es una bestia muy top. Igual que Tomori, que sigue siendo uno de los centrales más tochos que hay en el juego. Y eso que quizá le falta un poco de físico ya, pero sigue siendo muy bueno, tiene mucha fuerza. Y luego tenemos dos laterales bastante interesantes. Walker, cumplidor, sin más, podría haber puesto otro, pero funciona, es fuerte, es rápido, me gusta, me parece buen lateral. Y Teo, que para mí es uno de los mejores laterales del juego, sin duda. Como llega este tío arriba, con la fuerza que se va por banda, la velocidad que tiene, me parece increíble, así que para mí uno de los laterales favoritos del juego, sin duda. Luego tenemos un muy buen medio del campo, muy buen medio del campo, las cosas como son. Marquisio, bueno, pues una cartaza que también tengo que tener asegurado. Alto, al lado de este Vieira, que sinceramente vale cada minuto de vida perdida. Lo vale, porque es muy bueno también, increíblemente top. Gana un partido él solo. Abarca muchísimo campo, súper fuerte, rápido, muy buen pase, súper pesadísimo. En fin, una carta que sin ninguna duda merece la pena. Ya os recomendé que la hiciera sí o sí. Y que no cogierais otra cosa si no tenía este Vieira antes. Una maravilla de carta que recomiendo 100%, increíblemente buena. Y luego quizá la delantera no acompaña mucho al resto del equipo, ¿no? Tenemos una línea defensiva bastante fiable, un medio del campo bastante interesante. Y sin embargo, porque me he quedado sin moneda haciendo SBCs para el canal, etcétera, y no he pillado moneda, ni he pillado FIFA Point, ni nada, pues tenemos un ataque un poco más flojo. Bowler, que está ya un poco, la verdad, 89 de media. El Bowler Baby no está mal, todavía sigue siendo bueno en algunas cosas, pero me falla en otras muchísimo. Yo no sé por qué me falla tantísimo últimamente. Y además ya le hemos reventado el historial de partidos jugados y goles marcados, porque lo he utilizado para los desafíos de Vieira y le hemos hecho, ya lo estoy viendo, pedazo. Estaba prácticamente con los mismos goles que partidos y ahora ya verlo con 400 y pico partidos y 190 goles, a mí me da un toque increíble. Así que ya no lo veré, nunca lo veré con los mismos ojos. Pero bueno, el que sí está bien en ataque es Ribery, que sí que creo que está a la altura de lo que viene siendo el meta ahora mismo en cuanto a ataque. 5 y 5, una carta que por supuesto no he utilizado para hacer los desafíos y que ya tenemos con 69 partidos, 66 goles, algo más parejo, 32 asistencias. También he regalado muchos partidos, me han metido unos 0 y medio y cosas así, por eso lo ha bajado el rate. Pero bueno, la verdad es que bastante bien este Ribery, que lo hice porque tenía media, 5 y 5, una carta muy top, muy meta y que sí que me está gustando muchísimo. Y completa el equipo, bueno, pues un par de jugadores rápidos en banda y poco más. Diaby, que en el minuto 1 se va a la banda para que Ribery se vaya delantero centro. Una carta rápida, ágil, para entrar y pasa atrás sin más. Y luego tenemos a Icone, que prácticamente lo mismo. Otra carta rápida, ágil, que básicamente es para llegar a la línea de fondo y ponerla atrás sin más. Entonces, me parece que el equipo está muy chetado en cuanto a defensa y medio del campo. El ataque, bueno, no está mal, y las bandas cumplidoras sin más. Así que pillaré moneda o intentaré jugar más full champion y tal y recuperar, porque aquí se hace falta ya un Mbappé arriba que marque la diferencia, porque todavía no he pillado Mbappé este año y es totalmente necesario si quiero competir algo más en full champion. En cuanto a tácticas personalizadas, bueno, lo que os he dicho, juego muy equilibrado ahora, muy normalito. Y luego en el minuto 1, pues Ribery se va a la banda y Diaby se queda. O sea, Ribery se va arriba, perdón, desde la banda y Ribery se va. Y porra, lo diré bien. Y Diaby se va a la banda. Así que nada, este es el equipo. Espero que, bueno, pues haya entretenido el vídeo, ¿vale? Habéis hecho un ratico conmigo hoy domingo. Y nada, estos son los recursivos. Pirlo, que me tocó, pues la verdad, ha jugado 5 partidos y han sido de squad battle para acabar los últimos swaps. O sea que creo que jugó uno de full champion. Me gusta, es carismático, con esas 5 de skill no está mal. Pero es Pirlo, 70 de ritmo en diciembre, pues ya que quieras que te diga, lo siento, pero no. Así que nada, este es el equipo, ya habéis visto, no me ha tocado la recompensa de FUT Champions. Y nada, si me queréis dejar un comentario, cualquier pregunta, cualquier cosa, yo os leo. Si dejáis un like también se agradece muchísimo. Y nos vemos mañana con más FIFA, chao. I'm feeling a little crazy.